Lo importante es levantarse. Quiero, puedo. Lo importante es levantarse. Quiero, puedo. Puedo, debo. Lo importante es levantarse. Quiero, puedo, debo. Lo importante es levantarse. Lo importante es levantarse. ¿Qué broma me echó mi mamá? ¿Venirme a poner Victoria? ¿Y yo que me creí el cuento? ¡Qué broma! ¡Ay, aquí estoy! Destruida y agotada porque debo triunfar. Es que el triunfo es ese cuento que no te deja dormir. Y es mentira, porque siempre gana la muerte. Bueno, es así que triunfa. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a dejar la filosofía barata a un lado. Ustedes no van a creer este cuento, pero hace 2 horas yo estaba en la cola de la panadería para comprar el pan. Solamente me quedaban 5 para llegar al mostrador. ¿Y qué creen? ¿Ah? ¿Qué creen? ¡Se acabó! Sí, es que a todos nos pasa. A todos. Nos dejan afuera, quedamos como la guayabera y enseguida nos encogemos de hombros. Y lo mismo me pasó en la cola del supermercado para la harina de las arepas. ¡Pa, pa, 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 ja! Y en la cola de la farmacia. ¡Clin, clin, pa! Sí, es que todo nos pasa. A todos. ¿A quién no le ha pasado aquí? A nadie. Miren, ustedes no van a creer este cuento. Pero esta mañana yo me paré a las 4:30 de la madrugada para dejar listo el desayuno y el almuerzo. Y desde hace 3 días no tenemos agua, yo no tengo la culpa. Y mi señor esposo se paró engorilado a las 6:00 a.m. ¿Y ustedes saben qué es bien duro? ¿Cocinar sin agua? ¡Ah, no, pero ni modo! Es que mi señor esposo se levantó engorilado a las 6:00 a.m. y me lanzó el paño en la cara. Y yo me quedé callada. Porque una siempre se queda callada. ¡Ah, no! ¡Pero mírame esto! ¡Mírame esto! ¡Mírame esta cara de mal casada que tengo! ¡Ay, no! De verdad. Mira, yo no sé. Yo creo que a mí me hace falta unas cuantas cirugías. A ver. No, bueno, yo no estoy tan mal, ¿verdad? Mira. Yo estoy rica, ¿ah? Yo estoy rica, mírame, yo estoy divina. Pero yo no entiendo por qué mi señor esposo me pone tantos cachos. Ay, porque lo mismo me dice la vecina, la señora del kiosco, la cuñada, la suegra. Y yo se lo aguanto, de verdad. Y él sabe que se lo aguanto. ¿Tú me entiendes por qué yo no dejo de venir ni un solo día aquí? Quiero, puedo y debo estar bien buena. Claro que sí. Vamos. Quiero, puedo y debo estar bien buena. ¡Vamos! Quiero, puedo y debo estar bien buena. ¡Vamos! Quiero, puedo y debo estar bien buena. 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 ¡Vamos! Quiero, puedo y debo estar bien buena. Quiero, puedo y debo estar bien buena. ¡Vamos! ¡Ah, no! Ya sé. Está bien, ya. ¿Qué voy a estar hablando yo? ¿Ah? Si yo creo que estoy más asustada que un perro en año nuevo. ¡Oh! ¡Ah, no! ¡Papá, broma! El señor. Malo. Maloso. ¡Rápido! Ah, yo no sé qué le ve las tipas, de verdad. Yo no sé. ¡Ay, tan tierno él! ¡Ay, mira qué tierno! ¡Puro cuento! Mira, cuando yo tenía 15 años, mi primer noviecito me dijo, mamita, tú sí eres boba. ¿Qué tal? ¿Eh?
Boba. Ah, pero yo estoy segura de que mi bobería me hizo una señora perfecta y casada. Que sí o que sí. ¿Y yo qué hacía? Embarazada, pues. Qué historia tan corriente la mía, ¿verdad? Bueno, ya el morado se mira. Esto es un asunto de golpes. ¡Ay, Mohamed! Tú sí eres grande, chico, ¿ah? Tú sí eres grande. ¿Por qué te me moriste, vale? Porque a mí lo que me pasó fue que me distraje. Me dejé golpear debajo de la cintura. Pero aquí estoy. Toda una abogada de la República. Dispuesta a defender el caso sea como sea. Y haciendo el honor a mi nombre. Menos mal que me toca ir a tribunales el jueves por la mañana, porque de aquí a allá yo podré disimular mejor el golpe con el maquillaje. Ah, no, porque es que soy toda una experta maquillando golpes. Y si no, ¡pregúntaselo a las puertas! Esto de estar defendiendo derechos humanos es un asunto de alto impacto. ¿Aló? Sí, mi amor. Sí, sí, todo bien. No, 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 no. Sí, una botellita de vino, está bien. Esta noche estará bien bella para ti. No, 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 la niña se fue a una fiesta, tranquilo, vamos a estar solos. Está bien. Te amo. Papi, ¿tú me quieres? ¿Aló? Hola. Sí, 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 te habla ella. No, 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 ya redacté el documento, está bien. Sí, el jueves que viene vamos a la defensoría. No, no, quédate tranquila, que si ese hombre se te acerca lo metemos preso para que aprenda. Está bien. Sí, hasta luego. Quiero, puedo y debo parar todo esto. Quiero, puedo y debo parar todo esto. Quiero, puedo y debo parar todo esto. Sí, quiero, puedo y debo parar todo esto. ¡Ja! ¡Vamos! Quiero, puedo y debo parar todo esto. ¡Ja! ¡Ja! Quiero, puedo y debo parar todo esto. ¡Ja! ¡Ja! ¡Vamos! ¡Ja! 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 Quiero, puedo y debo parar todo esto. ¡Vamos! Quiero, puedo y debo parar todo esto. Quiero, puedo y debo parar todo esto. No puede ser que yo, toda una abogada de la República, esté aquí defendiendo los derechos humanos, haciendo lo que le critico a mis defendidas, aguantando todas las noches, todos los días, callando, callando, callando. Lo importante es levantarse. Lo importante es levantarse. Lo importante es levantarse. Ahí estoy tirada en la lona. Y ya van por 8. 1, 2. Mi amor, quédate tranquilo, por favor. 3, 4. Ya está bien, te prometo que no lo vuelvo a hacer, de verdad. 5, 6. Ya no me pegues, por favor, no me pegues. 7. En la cara no. En la cara no, por favor, en la cara no. 8. Basta. Basta. Basta, por favor, basta. 9.
Aquí estoy. De pie. Mañana a lo mejor no me levanto. Mañana le voy a devolver el golpe en la cara. ¡Oh! Y no me importará ni la vecina, ni el condominio, ni la vida, ni nada. ¡Oh! Ay, yo no quiero perder ese apartamento con esa bella vista de la Ávila. No, hombre, no. No, y esa cama, ¿quién sabe dónde también la pasamos? Bueno, Helen, porque yo disimulo para que él crea. No, es que a mí me sienta muy bien que él esté tranquilo, que se quede tranquilo y mansito, ¿verdad? No, porque yo no quiero perder todo lo que he logrado hasta ahora, por favor. Yo soy una mujer pequeña burguesa, ¿qué pasa? ¿Ah? Ay, por favor, ya va. ¿Alguien me puede decir lo que significa eso en este país, pequeño burguesa? No, pero es que eso de estar defendiendo los derechos humanos y eso de estar los bienes, no, pero es tu vida. Es tu vida, te dice esa voz pequeñita, chiquitita que tú tienes aquí adentro, que a veces te golpea aquí, como muchas veces lo golpeo a él. Ay, mamá. Mami, ¿tú te acuerdas de aquellos lazos que tú me hacías en el cabello? Yo sí me acuerdo. Tú peinándome y yo quejándome. Me decías que yo era tu beba. Victorita, hija, hay que ser bella aunque duela. Hay que ser bella aunque duela. ¿Tú te acuerdas cuando yo iba del brazo de papá, tomados caminando y comiéndome aquel helado que tanto me gustaba, que ustedes siempre me compraban en la Plaza Alta de Altamira? Mamá, ¿tú te acuerdas? Si me vieras ahora, mamá, si me vieras ahora, golpeando, porque para eso sí soy muy buena. Saco mi rabia, mi descontento, mi vergüenza, mi tristeza. Mamá, aquí yo golpeo para encontrar el amor que perdí. ¡Ay, mi Casio! ¡Mi Mohamed! Mira, yo me siento ya así como el moro chico antes de pelear la medalla. Porque yo hoy voy por mi campeonato, claro que sí. Claro que sí, porque bueno, yo tuve y tengo miedo. Claro que sí. Y le di la espalda al contrincante. Bueno, siempre se la doy cuando duermo. Pero esta vez va a ser distinto. ¿Sabes por qué? Porque yo voy a llegar, voy a recoger las maletas y después voy a pasar buscando a Gisela al colegio y la voy a llevar al lugar donde vamos a vivir de ahora en adelante. Sí, bueno, yo sé que ella tiene muchos años desviando la mirada ante los golpes, las marcas, los gritos. Yo sé que ella me reclama silencio. Ay, mi amor, mírame, mi amor. Yo no lo hice ni por ti ni por mí, ¿me entiendes? Yo lo hice por apariencia, vulgar y vil apariencia, mi amor. Eso era lo que se esperaba de mí, lo jugado mientras me la comía, defendiendo a aquellos estudiantes, a aquellos muchachos, los estudiantes, y a aquellas mujeres tan iguales a mí. Sí, tan iguales a mí. ¿Y cómo me perdono todos estos años, mamá? ¿Tanto me lo dijiste? Tú me dijiste que tenía que ser una mujer perfecta. Ah, pero con lo que no contaban era que después de la barriga yo iba a tener al bebé y iba a terminar la carrera. Y a mi papá no le gustó esa idea. Y a mi señor esposo tampoco le gustó. Y tú no tienes idea de cuántas maneras me lo reclamó. Pero este cuerpecito sí lo sabe, mamá. Este cuerpecito sí lo sabe. Y aquí estoy, mírame. Tan bella como una mariposa. Sujeta con alfileres para que todos puedan ver los colores de mis alas. ¡Ah! Pero las mariposas vuelan, mamá. Vuelan tan alto que apenas pueden ver los colores de sus alas. ¡Son libres! ¿Verdad, Mohamed? ¡Son libres, Mohamed! ¡Claro que sí! Bueno, ya. Ya, está bien, ya sé. Ya sé que esta es la tercera vez que intentaré dejarlo. Está bien.
Pero esta vez va a ser distinto. ¿Y sabes por qué? Si tú sabes por qué, porque rugiré. ¡Rugiré! ¡Ah! Debo hacerlo. Porque yo soy una abogada importante, gano muy bien, mamá, soy exitosa. Y ya Gisela está grande. Yo no sé qué va a ser de ella cuando crezca, pero que no siga mis pasos. No, que no siga mis pasos. Debo hacerlo, mamá. Mamá, debo dejarlo, mamá, antes de que me mate. Y eso lo sabe este cuerpo, el cráneo, los huesos, los músculos, las piernas, el miedo. El miedo. El miedo. El miedo. ¡Vamos! ¡1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2! ¡Ah!